La verdad que toda elección tiene su importancia. En este tiempo se realiza en un contexto de mucha dificultad económica, de mucha incertidumbre. Creo que eso le da un componente adicional de interés en la ciudadanía, de preocupación también. Pero bueno, la gente sabrá decidir lo que crea mejor y mañana empezará otra etapa que tenga que ver con ir corrigiendo algunas cuestiones que desde mi modesto punto de vista se están directamente saliendo de cauce, como es la inflación, que altera todo tipo de relaciones sociales. No es solamente que perjudica al que menos tiene, sino que altera todo tipo de relaciones, porque ni siquiera un contrato de alquiler se puede hacer ya hoy en día. Así que, sea cual fuera el resultado de hoy, mañana empieza otra Argentina. Esa es mi opinión, por lo menos. ¿Tiene información como el porcentaje de votación en la provincia? Normal, normal a esta altura de la mañana, 30 y pico %, muy tranquilo. Yo anduve recorriendo bastante. Cuando son días así lindos, la gente, bueno, ya hace tiempo, esto lo comentamos siempre, la gente se toma su tiempo. Cada uno va a votar a la hora que le resulta más cómodo, es su derecho y me parece bien. Creo que va a haber un porcentaje importante de votantes, sí, creo que va a haber un porcentaje alto, porque todo el mundo tiene conciencia, ya sea como fuere que vaya a votar, que esta es una elección sumamente especial.